Bayer Encuentro Juvenil Ambiental es una convocatoria para jóvenes líderes ambientalistas a nivel nacional de todas las universidades del país, en el cual ellos presentan unas propuestas y con base en estas propuestas se involucran en un proceso internacional de jóvenes líderes ambientalistas. Mi nombre es Ramiro Armando Calderón, soy estudiante de Ingeniería Química de la Universidad Industrial de Santander. Fui el ganador del BEJA del año 2008. Mi propuesta fue la producción de biopetróleo con algas y realmente el viaje a Alemania es una experiencia muy enriquecedora. Es poder ver cómo una idea sencilla puede generar muchas posibilidades, puede generar cambios grandísimos en un entorno que realmente los necesita. La propuesta nace en una materia de la carrera de microbiología industrial. Fue un tema que vimos sobre la producción de la opción que se puede producir biopetróleo o biodiesel con algas microscópicas. Me generó la inquietud y un año después de que vi esa materia, pues vi el cartel de Bayer en la universidad y dije, es una buena oportunidad como para poder implementar eso y no perdemos nada. Así que al principio como que tuve muchas barreras porque la gente me decía, no, eso todo el mundo conoce. Y decía, no importa, lo importante es que uno como que saque una idea, vamos a sustentarla. Investigué, me puse a redactar, dije, bueno, esperemos a ver qué pasa. Creo que lo más importante de esto es que cualquier persona puede participar, no se necesita ningún requerimiento muy técnico ni alto grado de tecnicismos en una rama académica para poder generar una propuesta. Lo que más vale es la iniciativa de un joven y las ganas de verdad de querer cambiar las cosas. El concurso existe desde hace unos 17 años más o menos, pero desde hace 12 años estamos trabajando con el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Entonces la idea es que los jóvenes se inscriben a través de una página web que se llama www.beja.vallerandina.com y ahí inscriben sus trabajos. Después hay un jurado compuesto por el Ministerio del Medio Ambiente, el IDEAM, una organización que se llama OPEPA, expertos de Bayer, la agencia de comunicaciones Burson Masteller, un periodista, y entre ellos escogen a los dos finalistas, los dos ganadores, que en representación de Colombia viajan en noviembre a Alemania. Un saludo para todos los jóvenes universitarios de Colombia. Mi nombre es Felipe Saavedra y soy estudiante de Administración Ambiental de la Universidad Distrital de Bogotá y quiero compartirles un poco mi experiencia en la participación del Bayer Encuentro Juvenil Ambiental versión 2008. En esta oportunidad, junto con un compañero, presentamos una propuesta que se denomina Diplomado en Formulación y Diseño de Proyectos MDL. Nuestra idea involucra a la Universidad Distrital y a otra serie de instituciones. Nuestra experiencia en Alemania fue indudablemente excelente porque tuvimos la oportunidad de conocer jóvenes de muchos países con muchas ideas muy entusiastas. Un gran aprendizaje que nos dejó esta experiencia es que uno a veces tiene muchos temores con respecto a sus propias capacidades de hacer algo y siente que de pronto si no es el gran científico, de pronto si no tiene la gran cantidad de recursos no podría hacer grandes cosas, pero nos dimos cuenta de que lo importante es dar el primer paso. Y pues agradecer al canal universitario que nos permite compartir esta experiencia en cortas palabras, pero que ojalá les haya dejado a ustedes esa inquietud de querer participar. La fecha clave es el lanzamiento, arranca ahora en este mes de marzo y están abiertos para que los muchachos puedan ir llevando su doble proceso académico y el del concurso, y la fecha límite es el 22 de junio, deben estar todos los trabajos ya debidamente registrados o cargados en la página web. Los invito a todos los estudiantes de todas las universidades a participar en el BEJA 2009. Es una oportunidad increíble, no solo de conocer Alemania, sino de enriquecerse como persona, de poder aportar algo a muchos jóvenes y a la comunidad.